Bienvenida con muchísimo gusto a nuestra corresponsal de Sin Censura, todavía en São Paulo, Brasil, Alina Duarte, y a la queridísima abogada especialista en derecho electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Te saludo primero a ti, Alina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño, Laura, Ceci, a David, a todo el equipo, a la audiencia de Sin Censura? Pues mira, la verdad, bastante complicado todavía la situación por acá, otro mes más de elecciones, ¿no? De candidaturas, de campañas, de promesas, de visibilizar, pero también de oportunidades para las y los brasileños que creen que con Lula pues puede cambiar un poco la situación. De hecho, ahorita venía yo corriendo porque es imposible estar con el celular en la calle, ¿no? De la gente que conozco que vino de acompañante, que ya estaba acá, son más de 12, 13 personas las que en tan solo unos días les robaron su celular por acá. Entonces ha sido medio complicado en ese sentido. Gente en las calles todo el tiempo, ¿no? La situación de pobreza es brutal en este país, e incluso la situación de pobreza alimentaria. 33 millones de brasileños y brasileños están pasando hambre todos los días en este país. Así que bueno, bastante complejo todavía el escenario postelectoral, pero también preelectoral de cara a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Y ahorita vamos con mucho gusto a pues entrarle más a este tema que está extremadamente fuerte ahí en Brasil. Alina se ha estado pues acercando a este tipo de situaciones. Tengo que decirlo con todas sus letras, se ha arriesgado porque las pasiones están muy altas ahí en Brasil, no solo en Sao Paulo, en todo Brasil. De eso estaremos platicando con usted en unos momentos más, pero déjame de una vez también saludar a la querida Laura Ceballos. Laura, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Toñito, buenos días. Todavía no, ya buenas tardes. Y a mi comadrita que anda por allá en Sao Paulo, donde la samba, con las amigas. Muchas, muchas felicidades por tu trabajo, Alina. La verdad es que te he estado siguiendo y la verdad que, pues, importante comparar el sistema electoral de Brasil con el sistema electoral mexicano y que, pues, eso nos dé de alguna manera parámetros para decir qué tenemos de bueno o qué tenemos de malo. Muchísimas gracias y buenos días. No, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y pues empecemos con ese tema. ¿Qué les parece, queridas compañeras? Vamos a hablar de esta situación, pues verdaderamente lamentable, esto que está ocurriendo en cuanto a manejos de informaciones cuando conviene, cuando no conviene. Hoy, en medio del debate para la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, comienzan a llegar datos y, si me lo permiten, golpeteos acerca precisamente de las Fuerzas Armadas. La semana pasada se plantea este hackeo que ese grupo de personajes internacionales solo le comparten a Carlos Loret de Mola, no a AP, no a Reuters, no a la agencia EFE, no a la BBC, no, 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 no a Deutsche Welle, se lo comparten a nada más y nada menos que a Carlos Loret de Mola. De aquí surgen una serie de situaciones. Se plantea que hay una investigación por parte de Animal Político, Proceso y también Aristegui Noticias, con la que se habla de un supuesto espionaje por parte del ejército a tres periodistas y tres presuntos periodistas y un presunto activista que ha sido exhibido. Mire, le voy a decir, de hecho fue nuestro querido amigo Carlos Domínguez el que lo exhibió en la mañanera, que usted lo sabe perfectamente, Carlos Domínguez no se anda por las ramas. Carlos Domínguez ha sido muy crítico del presidente López Obrador, de su gobierno, pero también ha sido muy independiente de los medios de comunicación tradicionales y es el que exhibe abiertamente en la conferencia de prensa mañanera a este activista al asegurar que está vinculado al crimen organizado allí en Tamaulipas. Ahí de hecho lo publica él en un tuit hace un par de horas. Y hoy, bueno, pues tenemos a alguien como Nayeli Roldán diciéndole al presidente que, pues, que le preocupa, le da pena, que no le gusten las investigaciones periodísticas. Yo dije, bueno, pues ¿de qué estamos hablando aquí, no? ¿Cómo es que de pronto dejamos de ser periodistas y nos convertimos en los personajazos al estilo Jorge Ramos? No sé qué opinas tú de esto, querida Lina.
Bueno, y hay muchos temas, ¿no?, entrelazados, y creo que este es el gran tema, uno de los grandes temas del sexenio, ¿no? Por un lado es cómo se desmontan todas estas políticas económicas neoliberales que nos dejaron embarcados durante varias décadas, y por otro lado también es una política de seguridad nacional que claramente no hemos logrado, ¿no?, que esto se detenga, y que, bueno, también tiene que ver con lo profundo que ha significado esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que ha dejado a cientos de miles, ¿no?, y es un... O sea, es brutal pensar que ni siquiera tenemos las cifras de cuántos muertos y muertas, desaparecidos y desaparecidas ha dejado este capricho de un presidente como Felipe Calderón. Entonces, creo que ahí, ¿no?, teniendo en cuenta que son dos grandes debates y que hemos hablado también de ahí, de cómo el tema de los militares no es menor, del rol que tienen que tener, y que así como hemos apuntado, ¿no?, que la derecha se cuelga, pues también hay cierto periodismo que está pensando en cómo legitimar ese golpeteo. La verdad es que hay que ser muy prudentes en estos momentos donde se nos exige tener ética, tener compromiso. Yo la verdad es que a Nayeli la respeto mucho, especialmente porque sin ella no habríamos sabido qué hubiese ocurrido con lo de la estafa maestra. Ella es una de las autoras de este libro, me ha tocado hacer coberturas también con ella, pero también creo que ahí los proyectos, ¿no?, y algo como animal político, pues se ha vuelto muchas ocasiones indefendible. Y también entiendo la autonomía que se nos da, que tenemos algunos el privilegio de tener dentro de nuestros espacios informativos, ¿no?, pero sé que no es la mayoría, que quisiera que ojalá muchos medios en ese sentido fueran como sin censura, que no hay línea, que no hay obligación, ¿no?, de hacia dónde opinar, que sí, que no. Pero también creo que seguimos viendo en el fondo esta pugna por las narrativas, por el sentido común, que al final eso es lo que está en la mesa, ¿no?, de cara no solo al 2024, sino en general, cómo hacemos entender a la población a través específicamente de los medios de comunicación el monstruo que tenemos enfrente por desmantelar, por acabar con él. Las raíces vienen muy profundas, están muy ancladas, y ahí es donde en realidad pues entra el periodismo, ¿no?, que tenemos que seguir confrontando, que Vicente lo ha hecho también. Es bien curioso porque a la gente de oposición se le olvida que Vicente ha cuestionado muchas veces las decisiones del presidente López Obrador, desde nombramiento de cónsules, ¿no?, o desde lo que sea, pues, ¿no? Ejemplos hay bastantes, y ahí es en donde tenemos que seguir cuestionando. Pero también incluso creo que parte de la audiencia tendría que estar aprendiendo a estas alturas también a discernir, ¿no?, que hay preguntas que se pueden hacer con fines de demostrar la verdad, la justicia, la reparación de los daños, y hay quienes definitivamente están lucrando con todo eso, y el tema de la seguridad nacional se ha vuelto totalmente un botín para que sectores de la derecha, de la ultraderecha, representada en medios de comunicación, representada en quien sea, ¿no?, electoralmente hablando, se tome de ahí para venir el golpeteo sin que mencionen que quien empezó esta situación en el país pues fueron justamente ellos. Así es, así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, querido. Se nos fue por ahí el audio por alguna razón. Le ofrezco disculpas a la mesa y a usted que nos ve y nos disculpa. Decía Lina que considero absolutamente necesario que hoy más que nunca tengamos ética como periodistas, como abogados, y ahí voy con Laura, don David, grábenos. Creo que en estos momentos de definiciones, momentos en los que vemos a la ultraderecha ascender en Italia, en Francia, en España, luchar con uñas y dientes allí en Brasil, donde está Lina, luchar con uñas y dientes acá en Estados Unidos para afianzarse en un poder después de que lleguen las elecciones con personajes como Ron DeSantis o Greg Abbott, que son fascistas verdaderos y claros, mucho peores que Trump. Creo que es absolutamente necesario que voltemos a ver y actuemos todos con ética, desde cualquier motivación política. Ese es lo preocupante, porque
desafortunadamente la derecha ha demostrado una falta de dignidad y de ética terrible, terrible. Yo veía, precisamente al hablar de este tipo de situaciones allí en Brasil, cómo es que los fachos mexicanos se pusieron a apoyar a Lula, ¿no? Frente a Jair Bolsonaro, ¿no? Y algunos se quedaron callados. Mientras teníamos, por ejemplo, videos en los que sale Guaidó, Juan Guaidó, apoyando al fascista de Jair Bolsonaro, a Donald Trump apoyándole, etcétera, etcétera. Hubo unos que se quedaron callados diciendo, pues, ¿qué puedo hacer? No puedo quedar exhibido mis propias mentiras así de fácil con lo de Brasil. Y otros que salieron a apoyar a Lula da Silva, que es el equivalente, me van a colgar algunos brasileños si lo quieren ver así, pero no me importa. Me parece que es el equivalente de López Obrador, pero en esa región, ¿no? Vamos, son tan parecidos, en mi opinión, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, que barbaridad, ¿no? O sea, es más que un hecho. Y hoy, pues, tendrían todos que empezar a actuar con ética. Sí, por supuesto, continuar sacando las filtraciones, exhibiendo, oponiéndose, pero nosotros como periodistas llegar con esa realidad, no llegar con la credencial de, ay, soy Nayeli Roldán de Animal Político y de la estafa maestra, ¿no? La que exhibió la estafa maestra y por eso puedo decir cualquier cosa. Ah, soy Nayeli Roldán, trabajo para Daniel Moreno y somos de izquierda, pues no son de izquierda, ¿no? O sea, no es cierto. O somos independientes, pues no son independientes tampoco, ¿no? O sea, ser claros con todo, decir, como aquí en Sin Censura, perdón que nos vuelva a sacar al saco, pero, oigan, aquí en Sin Censura sí tenemos ideologías, muchas veces apoyamos a López Obrador en lo que dice, estamos de acuerdo con lo que hace, pero no tiene carta blanca con nosotros, ni nos paga nada, no hay un publicidad oficial aquí en Sin Censura, así de sencillo, somos libres, de verdad. Deberían en todo caso pues llegar con la situación clara, decir, oigan, ¿saben qué? Pues sí, no estamos de acuerdo con su gobierno, señor presidente, y entre todos estos que están alrededor de Claudio X González, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, le hicimos esta investigación. ¿Qué opina de esto, no? Como parte del golpeteo, no sé qué opines tú, Laura. Pues fíjate que justamente apelando a la parte de la ética, yo estoy de acuerdo que periodistas como Nayeli Roldán en su momento, a lo mejor de pronto el propio Daniel, la propia Carmen Aristegui, fueron estos personajes del periodismo que ayudaron a abrir estas cloacas putrefactas que se generaban en cada sexenio del 2018 y hacia atrás. Aquí lo que siempre me ha parecido es que de 2018 para acá, y no estoy santificando ni haciendo mesías al presidente, pero se ha conducido de una manera transparente durante 45 años, porque él dice que lo empezaron a espiar en el 77, durante 45 años ha sido espiado, revisado en todas sus cuentas, en a dónde va, qué película ve, de qué shampoo usa, todo. Y no han encontrado una sola evidencia de corrupción de su parte. Le han querido tirar por el lado de sus hijos que si el chiquito utiliza los tenis más caros del mundo, que si el grande está casado con una mujer guapísima y millonaria. O sea, hacen todo lo posible para equiparar las posibles, pues hoy, filtraciones a lo que se vivía en tiempos de Peña Nieto. O sea, si vemos, por ejemplo, en el Canal 14 acaban, bueno, no acaban, tiene un rato, pero publicaron esta concatenación de las diferentes casas de los servidores públicos de pues Peña Nieto, La Gaviota, Osorio Chong, Videgaray, el subsecretario de Gobernación, o sea, toda la gente que formaba la camarilla principal y que pues le compraban las casas al arrendatario o al propietario de los bienes, el señor Hinojosa Cantú. Es decir, cuando vemos esta clase de cosas que devienen de esta investigación tan importante y que fue hecha con un rigor periodístico, con un conjunto de periodistas serios que en ese momento pues apelaban a la ética del periodista, nos parece que eran no solo necesarias y obligatorias, sino urgentes. Y sin embargo, hoy quieren hacer lo mismo, y no estoy demeritando el trabajo periodístico de la compañera Nayeli Roldán, no va por ahí. Simple y sencillamente que de estas filtraciones, por ahí me encontré un escrito, la verdad es que nadie imagina cuántos son 6 terabytes de información. Son como 800 mil
correos. O sea, es una cosa impresionante. Y Loret de Mola, en un día, Toño, pudo desentrañar absolutamente todo, cuando Wikileaks tiene muchos años, mucha gente en diferentes partes del mundo, y son como 2 terabytes de información. Entonces, aquí lo que es ridículo es que hayan extraído información y se la hayan dado en exclusiva a uno y a otro, pero no abrieron la información a todos. Ya después con la filtración sí, pero la información como tal extraída no lo hicieron como hizo Wikileaks. Y entonces aquí es donde viene la parte sospechosa, porque a partir de este momento todo lo que se quiere inventar se puede adjudicar a la filtración. ¿Y qué de cierto hay en ello? Lo único que a mí me parece es que el intento de difamación, el intento de golpeteo, este loafer, hacia el presidente es evidente. Y si no se puede por la parte político-electoral, entonces lo vamos a intentar por la parte de la corrupción. Y si no se puede, entonces te vamos a filtrar la Sedena. O sea, siempre hay una forma muy burda de querer quitar al presidente en este tweet del famoso sitio de Guacamaya, escrito en un inglés bastante chafaldrana. Decía al final, y si no puedes, renuncia. O sea, lo que ellos quieren en todo momento es derrocar al presidente. Y pues me parece que los periodistas serios que se presten a este golpeteo, pues están atentando contra su propia ética, contra su propia reputación y respetabilidad, y con una carrera que venía siendo muy, muy buena. O sea, yo no, de verdad, no creo que un gobierno merezca o necesite apapacho perpetuo, aplausos perpetuos, porque entonces estaríamos hablando, pues sí, de una monarquía, ¿no? Donde hasta la gente se agacha y casi ves el piso cuando pasa el monarca, el rey, no sé. Nosotros no necesitamos eso, y en una soberanía en donde el pueblo es el que realmente cuenta en sus decisiones, y el presidente es un mandatario, me parece que es justo que haya esta clase de análisis de lo que pasa. Pero de ahí a querer inventar complots de esta magnitud para obligarlo a renunciar, cae en lo burdo y en lo patético, porque al final no están logrando más que un apoyo aún mayor. Quisieron hacerlo ver como casi moribundo porque tiene enfermedades que el 80% de la población de arriba de 60 años a lo mejor padece. Si no es artritis, pues será problema de riñón, y si no es gota, y si no es hipotiroidismo, o es diabetes, o es cualquiera de estas cosas que a la gente normalmente le da después de cierta edad. Entonces creo que lejos de quitarnos del corazón este ánimo de seguir luchando por un ideal común, nos da tristeza ver que el trabajo periodístico se haya ido pues diluyendo en este juego de hacerle el caldo gordo a un grupo de presión con mucho dinero, que a fuerzas, ahora sí que porque sus chicharrones truenan, quiere que el presidente renuncie. Me parecen bastante tristes estas manifestaciones, porque los teníamos por periodistas muy serios y pues parece que se les ha ido quitando la seriedad con el tiempo, ¿no? Llegó un punto aquí en Sin Censura en el que estuvimos convencidos de la labor de Animal Político, y cuando llegamos a la investigación en la que se concluye que en efecto pues le pertenece a uno de los miembros del grupo Hidalgo, todos estábamos sorprendidos, pero lo enfrentamos con datos duros, con una claridad absoluta de lo que ocurría ahí, a un grupo vinculado a David Penchina, vinculado a Miguel Ángel Osorio Chong, que presuntamente detenta esa publicación, Gerardo Márquez Camacho, ¿no? así de sencillo, lo hemos planteado aquí una y otra vez. Nos parece verdaderamente cuestionable ahora que se pueda vivir de las glorias pasadas, muy al estilo Cuauhtémoc Cárdenas, muy al estilo Muñoz Ledo, ¿no? Decir, a ver, nosotros hicimos esto en el pasado y ahora podemos hacer y deshacer. Pues no. No es así la vida de ninguna manera. Y le pido a don David que nos grabe, compañeras, para, si me lo permiten, pues darle un poco más al tema de Brasil y la cercanía, la importancia que tiene con lo que se está viviendo en México. Ayer el presidente López Obrador hablaba de cómo es que, pues sí, en efecto, sí felicitó a Luis Inácio Lula da Silva, en efecto,
considera que Brasil dio cátedra en cuanto a la democracia y que pues ahora todo se verá en la segunda vuelta a finales de este mes, una vuelta que se disputará tanto el candidato de la izquierda, expresidente, acusado injustamente de delitos, encarcelado injustamente, Luis Ignacio Lula da Silva, y el fascista, conocido, reconocido fascista, Jair Bolsonaro. Por eso es que, aprovechando que tenemos a nuestra queridísima Alina Duarte ahí en Sao Paulo, pues te pido tu opinión, querida Alina. Pues mira, Toño, bastante complicado porque es una victoria que no termina de saber a victoria, ¿no? Un mitin al final de la jornada el día domingo que culminó sí con un breve mensaje del expresidente Lula da Silva, pero que la celebración no estaba, digamos, por los cielos. Si bien se ganó esta primera elección, esta primera vuelta, lo cierto es que no termina sabiendo victoria por una sencilla razón. Todas las encuestas indicaban que iba a ganar Jair Bolsonaro el 38% del espectro de la votación, sin embargo logró un 43%, es decir, de algunos de los votos que se esperaba que en caso de ir a segunda vuelta de los otros candidatos pasaran a ser votos de Lula, pues no fue así, algunos incluso terminaron decidiéndose por alguien como Jair Bolsonaro, bien lo has mencionado, alguien abiertamente sexista, racista, misógino, ¿no?, que está a favor de las armas, este personaje pues bastante siniestro, ¿no?, que no por nada en los últimos minutos posibles alguien como Donald Trump se suma a estos ánimos a las y los brasileños, y también incluso lo hace Juan Guaidó desde Venezuela, desde Narnia, porque no sé en realidad en qué cargo pretende hacer estos anuncios. Pero bueno, en el caso de América Latina, pues es evidente que la gente allá afuera de estas fronteras está esperando, ¿no?, una respuesta sobre lo que pueda ocurrir en Brasil. Va a ser pues semanas todavía bastante cansadas para las juventudes del PT, del Partido de los Trabajadores, también de obviamente de toda la militancia lulista, de los movimientos sociales. Eso hay que recalcarlo mucho. Ha sido un frente amplio tremendo, ¿no? Se ha dejado de lado el sectarismo de izquierda, ha habido una gran coalición entre movimientos y organizaciones sociales que pues ha permitido también movilizarse, crear comités de base que posicionen no a Lula como candidato, sino Lula como representante de un proyecto mucho más amplio. Pero también hay que decirlo, ¿no? Hay que quede ahí bastante claro. Lula ha hecho muchas alianzas con la derecha y puede que eso también en porcentajes menores tal vez la gente no haya optado por él en primera vuelta, no haya querido ir a votar, ¿no? Su candidato para vicepresidente es uno de sus históricos enemigos y ahora van juntos en la fórmula. Y pues también preocupa que de cara a esta segunda vuelta electoral, pues tenga que reforzar esas alianzas con específicamente estos sectores más de derecho. Obviamente Lula va a ir por buscar, es interesante el análisis que hacen las juventudes del PT, al día de ayer estaba hablando con ellas y me decían que pues hay un 5% de la votación de Jair Bolsonaro que suele ser volátil, que incluso Lula le apostaría a ir a conquistar incluso ese voto, por muy loco que sea que alguien que votó por Bolsonaro va a ir a votar por Lula, bueno, es posible, también a ese voto blanco, y pues obviamente, ¿no?, los indecisos, como siempre, esos abstencionistas que creen que toda la clase política es lo mismo y no va a representar cambio alguno, bueno, ahí están esos grandes retos de cara al próximo 30 de octubre, están echando, como decimos nosotros, todo al asador, y esperemos, ¿no?, tener noticias favorables para pues para toda la región, lo hemos insistido muchísimo, no solo se trata de Brasil, se trata pues de toda la región en su conjunto, pensando en esta segunda oleada de gobiernos progresistas que tendríamos ahí alianzas pues ya dadas de facto, Toño. Así es, hay que ver qué sucede con esto, y le pido a don David que nos grabe para que nos dé también su opinión sobre esto, la querida Laura Ceballos Alcázar. Pues mira, la verdad es que después de lo dicho por Alina, no hay mucho que agregar, simplemente que estamos en el mundo en un tiempo de definiciones bien importante, y mientras vemos que la ultraderecha gana terreno, por ejemplo, en Brasil, estamos viendo cómo se debate en este momento la decisión
perdón, en Italia, perdón, 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 estamos viendo cómo se debate ahorita el quién debe gobernar Brasil, cuando hemos visto que además los dos personajes han probado estar en el gobierno y todavía hay gente que duda. Y esta es la parte bien lamentable, cómo es que después de casos exitosos de gobiernos de izquierda, de gobiernos del pueblo, la gente se atreve a volver a intentar que regrese la derecha, a ver si jugando a cambiar de bandos esto se equilibra. Y hemos visto retrocesos lamentabilísimos. Ejemplos, pues tenemos, por decir, Argentina, tuvimos la experiencia dolorosa de Bolivia, tenemos estos ejemplos en Europa, por ejemplo, el señor presidente de Ucrania, que también le juega mucho al ultraderechismo y al neofascismo. Entonces, creo que es bien importante esto de entender que el establecimiento de gobiernos de izquierda no es por llevar a cabo o llevar adelante un ala o no, o sea, ser derecho o de izquierda, sino quienes verdaderamente representan los intereses de las mayorías. Y aquí es en donde vemos la intensidad de quienes están apoyando en este momento a un Bolsonaro que regresó varios años en el pasado, esta bonanza brasileña, y que además pues se convirtió en la parte próspera de toda la América del Sur. Entonces, que ahora estén regresando es muy sintomático y muy, muy impresionante, y ojalá que la gente en esta segunda vuelta, en menos de un mes, tenga la conciencia de que votar por el extremismo, por este Trump carioca, no tiene los mejores resultados. Entonces, me parece que por ahí vamos, y ojalá que también entendamos que una patria grande, una América Latina unida en un pensamiento de progreso, es prosperidad para la gente, no es mantener los privilegios de los ricos, y por eso el ataque. Entonces, pues hay que esperar, pero pues hay que seguir atentos de esta toma de temperatura importante en la población de Brasil, que son muchísimos los votantes. Ojalá y que también estén atentos y que el fantasma del abstencionismo que siempre persigue las votaciones no se aparezca, para que pueda verdaderamente formarse un gobierno emanado del pueblo con esta legitimidad que se requiere, porque sí, el margen de entre uno y otro fue tan bajo que por eso viene la segunda vuelta. Entonces, esperemos que el 51 o más se logre a favor de este gobierno de izquierda, de este gobierno popular, que tan buenos resultados dio cuando estuvo presidido precisamente por Luis Ignacio Lula da Silva. Sin duda, sin duda. Esperemos que la gente salga a votar allí en Brasil. Querida Laura, por favor, compártenos tus redes sociales, y como siempre, te agradecemos aquí en Sin Censura tu apoyo, tu comentario, tu intervención, tus grandes análisis. Pues muchas gracias, Toño. La verdad es que agradezco, además de ser parte de esta familia de Sin Censura, también ser parte de mi querida familia de Sin Línea MX, en donde estoy de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y pues mis redes sociales son en Twitter, @CevallosLaura, y en Facebook, Laura Ceballos, _SinLíneaMX. Y pues ahí los estamos esperando también con comentarios. Y pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme a mi comadrita. Qué esfuerzo tan increíble. Te admiro. De por sí ya te admiraba yo, pero ahora todavía más, porque eres una mujer bien chingüengüenchona. Eso es todo. También le quiero agradecer, por supuesto, a esa mujer bien chimenguenchona, a la queridísima corresponsal de Sin Censura en estos momentos en Sao Paulo, Brasil, a Alina Duarte. Pues obrigado por tu participación, como siempre, querida amiga, y estamos en contacto. Por favor, también compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, querida Laura, por sus comentarios, por las flores. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, @AlinaDuarte, también en mi Facebook, en mi página de Facebook, me encuentro como Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura, sea en la mañana, sea en la noche, haciendo, claro, estas coberturas para la audiencia. Y nuevamente agradecer justamente a esa audiencia que también sé que es la que colaboró ahí en mi PayPal o aquí en Superchats para pues traerme, y esperemos hacer la
la vaquita para estar aquí también en la segunda vuelta. Te mando un abrazo, Toño, Laura, a todo el equipo y claro está nuestra bella audiencia. Gracias a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, y por supuesto la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea, la licenciada Laura Ceballos.